Muy buenas a todos, seguimos en Autonaut y hoy tengo muchas sorpresillas. Probaremos nuevas cosas. Y ahí vamos a ir investigando cosas también nuevas que tenemos. Pero antes de nada, ¿os acordáis del último robot que hicimos? Dios, qué ganas de probarlo. Los he puesto en funcionamiento. Buah, exagerado. Me encantan, míralos. Mira cómo. O sea, por favor, mira eso. Mira eso, tiki 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 tiki, increíble. Me encanta. Son como muñequillos ahí que lo van manejando. Bueno, el caso es que tenemos un problema técnico, ¿vale? Yo dejé todo esto en producción, como sabéis, la última vez, y ya he estado viendo que puede fallar, que no. En primer caso es que nos falta agua, ¿vale? La cantidad de agua que gastamos a la que logramos introducir aquí es mucho mayor, con lo cual tenemos que conseguir más agua. ¿Cómo vamos a hacer eso? Poniendo a más muñequitos aquí a construir. Bueno, el caso es que lo que he hecho es básica. Bueno, este tío, este me tiene negro, o sea, en serio. Este hombre me tiene negro. ¿Qué te pasa a ti con los paneles, muchacho? No sé por qué. Le he puesto en plan, vete dos veces a por paneles. Luego sigue trayendo el resto de cosas. Pero es que no sé qué le pasa con los paneles, que no consigue traerlos. Es increíble. A ver, crack. Vale, les he puesto básicamente que vayan, recojan todo, ¿vale? Ya sabéis cómo teníamos esto para fabricar: tablas, varas, semillas, paneles, varas, clavos. Y aquí un montón, una ristra. Y básicamente lo que les tengo puesto es que hasta que el banco de trabajo se llene. Entonces, en cuanto tengan uno construido, básicamente no me van a hacer más, supuestamente, porque aquí ya tiene dos, este me saca uno, hace lo que le da la gana y esas cosas. Luego tengo aquí a un pequeño crack. ¿Es este? Sí, Bot Rangers, correcto. A este le tengo puesto, en vez de que me lo haga para siempre, le tengo puesto que me lo haga tres veces, ¿vale? Así, de esta manera, si yo le doy una vez al play, lo que me va a hacer es construirme tres. Y en cuanto quita una, los otros directamente se van corriendo a hacer más piezas. ¿Ves? Quita una y se va directamente corriendo a hacer más piezas. Pero como a este se le va la olla, pues va a empezar a traer cosas que no debe, porque se ha olvidado los paneles. Yo no sé qué le pasa a este hombre, pero se ha olvidado aquí los paneles. A ver, si me coge de dos en dos, también te lo digo así, también te lo digo. Vale, vamos a dejar eso ahí para que no se líe de la mitad. Ese ya tiene ahí uno hecho, por eso no se va, así que va perfecto, ¿ves? Va haciendo los Mazinger Z estos, así que va todo guapo. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo tendría, me interesa ponerles todos a recoger agua, pero tendría que hacerlo uno a uno cada uno y es tedioso. Yo creo que ya han arreglado el tema del disquete, así que lo que he hecho es, porque ya he hecho una prueba y he visto que funciona. Lo que he hecho es coger y copiar lo que viene a ser el transportador de agua de unos que los que ya he puesto. Coger el cubo, manos llenas, trinca agua, suéltala allí hasta que te quedes sin ello y vuelta a empezar. Así que lo que vamos a hacer ahora, como recordáis, con el control izquierdo se carga en el disquete y con el control clic derecho se descarga en los bots. Así que vamos a descargar la información y vamos a comprobar que efectivamente se le queda. ¡Sí, señor! ¡Se le queda! Así que solo tenemos que ponerle un nombrecillo. Por ejemplo, un organizador de agua fresca. Ahí lo tenemos. Y solo tendríamos que darle para que vaya a coger el cubo, coja el agua y suelte el agua. ¡Sin más! Así que podemos hacer lo mismo con este. Le descargamos. Le cambiamos. Organizador de agua fresca. Fresca. Ahí lo tenemos. ¡Hala! Otro a correr por ahí. ¡Oh! No, espera. Crack. Vale, se me ha olvidado un pequeño detalle. Uno se me ha escapado. Ya se lo pondremos. Y es, vamos a ponerle unas botas. Tienen que hacer un largo recorrido. Esto guárdalo. Coge unas botas, coge otras. Y al que se nos ha ido corriendo ya se las pondremos. Bueno, ¿cómo se me ha escapado, el bicho? Si es que tiene tantas ganas de correr. Increíble. Vale. Ahora a ti te ponemos las otras botas. Eso es. Y te pondríamos baterías, pero aún no he puesto a nadie a hacerlas. Así soy yo. Así que tú ahora sí, ya te puedes ir. Mira cómo corre ahora. Mira cómo corre. Como son como bólidos. Son como bólidos. Así que a ti te vamos a descargar. Si me pongo el disquete. Te descargamos la información. Eso es. Con lo cual te ponemos organizador de agua fresca. Ahí lo tenemos. ¡Hala! ¡A correr!
que había otro más aquí. Bueno, ¿cuántos sois? ¿Y qué hace una cabeza aquí? ¿Este quién es? Ah, este es un robot normal y corriente. Ponte aquí, crack. Tenía ese... Bueno, acá hay otro. ¿Quieres cogerlo? Ahora, que no lo coge. Vale, ya está. Uf, qué susto, por un momento ha habido y todo. Vale, no hay más que decir, mira cómo corren. Si van por todos lados, pipa. Estoy por meter a otro más. Sí, vamos a meter a todos estos que tenemos ya aquí, del tirón. Vale, este por aquí. Este por aquí. Vale, vamos a guardar esto. Vamos a pillar otro par de botas más. Estas y estas. Ni la guardes, crack. Ya lo hago yo por ti. Vale, a ti te ponemos unas botas. A ti te ponemos las otras. Quieto. Te ponemos las otras botas. Tú ya lo tienes puesto. Organizador de agua fresca. Voy a poner más por el sencillo motivo de que luego vamos a poner más cocinas. Organizador de agua fresca. ¡Fresaca! ¡Agua fresaca! De agua fresca. Vale. Luego vamos a poner más cocinas que van a necesitar más agua. Con lo cual me interesa que contra más voz tengamos, mejor. Vale, ¿y esto qué es? Una cabeza. Vale, póntela aquí. Ya está. Cuando quieras la coges. Y este y los paneles me tiene negro. Le puse coger un panel y lo trajera. Que coja otro panel y lo trajera. No lo hacía bien. Se lo puse en bucle. En plan, me haces esto dos veces. No me lo hace bien. Pero ¿qué hago con su vida? ¿Qué hago? Pero si es que, mira, si es que he probado a ponerlo dos veces, tío. Vas, coges un panel, lo traes. Vas, coges un panel, lo traes. Si es que no tiene mayor misterio. Que no tiene mayor misterio. Pero es que el colega es incapaz de traer dos paneles seguidos. ¡Es incapaz! Bueno, y una vez que he rajeado del colega, le dejamos ahí y nos vamos a otra cosa. Bueno, ¿ves que aquí tengo un huevo? Tengo un huevo. Bueno, fíjate que dos. Bueno, uno tiene el bot, ¿vale? Uno tiene el bot. Y lo que vamos a hacer es irnos a esta maquinurria de aquí, porque vamos a aprender algo con los huevos. Vamos a aprender cosas con huevos, amigos. Y el caso es que os tengo una sorpresilla, y es que ya ha acabado la sierra brecánica esta, bracera mecánica, como queda en la sierra del brazo mecánico, tío. Vamos a lo nuestro. Ya tengo tres construidas, ya os enseño qué es lo que hacen. Y vais a ver que esto va a chunar la pandereta a tope. Y tenemos aquí la cría de corral de aves, con lo cual necesitamos el huevo y son 20.000, así que vamos a por ello. Sin más, vamos a dejar el huevercio. Vale, dejamos aquí el huevo. ¿Dónde estás, crack? Ahí está. Así que ahora va a empezar aquí a darle caña a tope. Tenemos un montón de moax de nivel 3. Aquí tenemos otros 58 más guardados. O sea que esto es una completa locura. Esto va a ir a tope, de verdad. Que ya van 120. O sea, entre el pequeño que mete de los de 10 en 10 y este que los mete de 100 en 100, esto va a tope. Esto va a tope. Bueno, dejamos eso haciéndose porque ya no se iba a hacer. Ah, sí. Tenemos aquí. Madre mía, esto es un sinvivir, ¿eh? Esto es un sinvivir, macho, los clavos. A ver, lagacillo porque estaba guardando. Es que cada 10 minutos guarda, tío. Y es que tengo unos lagazos. El cerdillo este. Bueno, aquí estamos. Vale, esto es un sinvivir, ¿vale? Esto es un sinvivir y me lo dejé así. El caso es que necesito tres tocones de estos para hacer de varas. Otros tres para hacer de madera. Por cierto, esto hace un momento estaba lleno de árboles que no daba de sí el del hacha. El del hacha decía, pero por Dios, ayúdame. Pero es que el tío, al final, macho, se le ocurre. Y mira todos los tocones aquí de madera que hay, increíble, todos troncazos. Dicho tocones, los tocones son estos, son los troncos. Bueno, el caso es que me descentro y me voy con ambos caudillos. ¡Uy, que me despisto todo! Vamos a venirnos aquí para ver qué es lo que hace esto. De hecho, me voy a venir a este porque me gusta más. Y básicamente, esto de aquí es lo mismo que esto, pero mucho más bonito, eficaz y todo ese rollo, ¿vale? Como veis, tenemos las tablas, tenemos las varas y tenemos los clavos. Vamos a hacer una pequeña prueba. Vamos a coger un tronquillo de aquí. Lo vamos a meter aquí, ¿vale? Vamos a poner... ¡Ojo! Vale. Lo ponemos aquí. Pasa el tronquito. ¡Pum! En un momento, fácil y sencillo. Nada de golpe, 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 como están aquí abajo. Golpe que te golpe, golpe que te golpe, golpe que te golpe, golpe que te golpe. No, 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 no. Lo metes y solo. Solo.
Así que seguramente lo que haga es quitar esto de aquí, todo esto de aquí y hacer todo esto. Vamos a meter una tabla por el hecho de hacerlo todo ya. Vale, metemos la tabla, nos acercamos aquí a hacer buen zoom. ¿Cómo corta, niño? ¿Cómo corta? ¡Pum! ¡Pum! Listo, igualito, lo mismo. Y cogemos, vamos a coger una cesta, ya que estamos aquí, voy a coger una tabla hasta ahí. Lo metemos aquí y exactamente lo mismo. Unos clavitos. Increíble, increíble, ya está, no hay más que decir, señoría. ¿Para qué más? Y con esto me voy a ahorrar un montón de bot. Bueno, pues esto básicamente es coger, vamos a hacerlo con uno. Por ejemplo, con este, a ver si para ahora de hacer. Vale, lo que voy a hacer es pararlos, ¿vale? Los voy a parar. Y como simplemente tienen que coger, si tú le das, dices, busca el tronco lo busca en su sitio, se va al sitio de corte, pero el sitio de corte se lo vamos a cambiar. Básicamente tenemos que eliminar estos. ¿Ves, Cao? También sé hacerlo así, pero es la manía que tengo. Que sepáis, que creo que lo dije ya en un vídeo de los primeros, que para eliminar algo se puede o bien arrastrando o bien dando clic derecho. Creo que ya lo dije, pero yo tengo la manía de arrastrar. Intentaré... ya haré lo que yo quiera, que para eso lo hago yo. El caso es que lo que tenemos que decirle es... espérate, vamos a coger un tronco. Cogemos un tronquelio. ¿Por qué tengo...? No lo tengo yo. Pues vale, ya tengo el tronco cogido. Y lo que vamos a decirle es que tiene que ir a dejarlo aquí. ¿Vale? Entonces, el movimiento de... tengo que esperar a que pase, a que termine. El movimiento de mover y añadir a la sierra, ¿vale? Que simplemente que en vez de aquí lo haga aquí. Pues y ya está. Y ese crack ya no va a utilizar esto, sino que directamente se va a venir a esto. Voy a quitar de aquí. Ah, bueno, y tengo que modificarle. Sí, claro, tengo que modificarle. A ver si viene. Porque tengo que modificarle que lo recoja de aquí en vez de aquí. Es este de aquí. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Dónde está? ¡Se me ha ido! ¡Dios mío! ¡Lo hemos liado! Se ha quedado sin batería. ¿Se ha quedado sin batería justo? ¿En serio? ¡Qué grande! Claro, así estaba yo esperando a que viniese. ¡Vamos, crack! ¡Peta lo tuyo! Dos en dos, los troncos. Los dos de... vale, aquí lo tengo. Entonces, vamos a darle que pare ahora. Vale, quieto. Porque también hay que modificarte la zona donde tienes que ir a buscar, que sería esta. ¿Vale? Y con eso sería ya más que suficiente. Ahora sí que sí, vale, hay que cambiarle dos cosas. Una, la zona donde tiene que cortar. Y dos, la zona donde tiene que recoger el material para luego guardarlo aquí. Aquí o donde corresponda, según cual sea. Entonces vamos a ver por qué trae dos troncos. Los hace, con lo cual ahora sí va a recogerlos. Eso es. Y los va a dejar en su sitio. ¡Pum! ¿Por qué no lo ha recogido a manos llenas? Porque solo tienes recoger. Si te pongo un bucle a manos llenas, me parece grandísimo la opción. Pero a la que vuelva, vale, párate. Vale. Entonces yo lo que tengo que hacer aquí es... a ver, vamos a hacer un truquito, ¿vale? Yo le saco esto, le pongo un bucle. Todo esto lo saco. Todo esto lo pongo aquí en su sitio. Este lo pongo aquí dentro. Este lo saco aquí. Eso es, y esto es a manos llenas. Incluso puedo hacerlo al revés, en manos llenas meterlo aquí dentro, que sería lo suyo. Vale, hacemos así. Podría haberlo cambiado directamente, sin más. ¡La que estoy liando, niño! Pudiendo haber cambiado dos cosas. Vale, ya está. Lo he hecho lo más difícil posible, pero está hecho. Vale, y eso sería así, tal cual. Vale, parece muy difícil lo que he hecho, pero realmente es muy sencillo, ¿vale? Era simplemente cambiar este por este y ya está. Pero se me ha liado la cosa. Normalmente se me suele liar la cosa. Vale, pues seguimos, porque si no, no nos va a dar tiempo. Que se nos va, se nos va, se nos va. Bueno, guarda el disquete, porque aquí tenemos para hacer la hiladora rudimentaria. Es una de las cosas que aprendimos, sobre todo para hacer el hilo y poder hacer cañas de pescar. Así que vamos a coger dos varas. Las vamos a meter por aquí. Vamos bien de tiempo, no os preocupéis, vamos bien de tiempo. Cogemos una de estas, la ponemos por aquí. Vamos a ver la hiladora si necesita suelo. Efectivamente, necesita suelo. Así que nos vamos a ir a esta zona de aquí, que es la de tejidos.
De hecho, en su día quité a la caja del sashimi. La caja del sashimi, que ya la pondremos de nuevo, vale. Y venimos aquí a ver la hiladora, a ver qué se hace. Porque quiero dejar esto haciéndose más que nada por el hecho de poder hacer la caña de pescar. Otra cosa más, actualmente solo tengo la pesca, por lo cual hay que centrarse en esto. Hilo, con malas hierbas. Con malas hierbas, loco, con malas hierbas. Mira, además lo tengo aquí, que está súper cerquita. Ojo, que el hilo se hace con malas hierbas. Esto sí que me lo esperaba. Con mala hierba, niño. Vale, vamos a coger a uno de estos. Ahí lo tenemos. Fábrica de hilo. Entonces, pues tú, pues a ver, malas hierbas, pues a tope. ¿Dónde está la mala hierba? A ver, aquí. Vas a venir aquí, manos llenas, manos vacías, hasta que se llene la caja. No tengo caja, así que no hay ningún problema. ¿Cómo vamos de tiempo? Me da tiempo a hacer una caja. Vale, esto a manos llenas. Son 5. Y él va a coger 6. Él va a coger 6. Como tengo tiempo, quiero hacer una prueba, ¿vale? En vez de manos llenas, vamos a poner hasta que se llene. No, ¿dónde estaba? Hasta escucharlo, no. Hasta que ya no. Hasta que ya no quede hueco. Aquí, donde el hilo, ¿vale? Y quiero hacer una prueba, a ver cuánto coge. Vamos a verle. Porque no puedo verle. Hasta que quede hueco. Hasta que quede hueco, no, perdón. Hasta que ya no haya nada. No, hasta que se llene, vale, es hasta que la se llene. A ver. Ahora sí, es hasta que se llene, claro, si digo hasta que quede hueco. Vale, si le ponemos, es que esto es lo que me pasó en el otro capítulo. Ah, bien, vale, espera, crack, espera, fallo técnico mío. Suelta todo eso, me suena. Vale, y tienes que poner que esto lo lleves allí, claro. Si no lo llevas, no podemos hacer la prueba. Se ha llenado las manos como se ha ansiado. Se ha ansiado ahí, se ha llenado las manos como si no hubiese un mañana. No sé por qué te he cerrado ahí. Si lo que yo quiero hacer es esto. Vale, y esto fuera. Vale, ahora sí. Quiero seguirte, quiero saber cuánto coges en la mano. Si coges uno o si coges un montón, ¿vale? Y mientras nosotros también lo vamos a ir viniendo, porque esto hay que recogerlo y coge una, vale, pues no hemos dicho nada. ¡Ah, que no da tiempo a colocarlo! Vale, ven aquí, crack. No queda nada más, ¿no? Vale, ven aquí. Donde yo te vea, suelta eso. No, suelta algo. Dile que suelte eso. Ahí está. Vale, coge esto. Aquí, vale. Esto era una prueba. Ya está, hecha la prueba. Bueno, el caso es que por dónde íbamos. Pues vas a coger eso a manos llenas. Lo vas a vaciar a lo que viene a ser manos vacías. Que va a ser aquí. Sí, y que me haga hilo. Que me haga hilo a espuertas. Vale. Te vas a quedar ahí un momento. Vale, de hecho me voy a venir aquí. Le voy a decir que se venga. Vale, vente para acá. Al final me estoy cuando me doy mucha cama y se nos va el tiempo, Vale, quédate ahí un segundo porque quiero hacer una caja súper rápido. Solo una, No nos vamos a entretener mucho. De hecho, me he estado planteando últimamente el hacer la posibilidad de que me construyan las cajas. Poner a un tío que ponga las maderas, a otro tío que ponga los tablones, o sea, las varas. Y cuando yo ponga aquí una de estas de madera, que me lo haga y punto. O sea, ya está. Vale, pues movemos esto rápidamente. Lo ponemos tal que aquí. Vale, entonces seguimos contigo. Que tú lo que tienes que hacer es, tienes que hacer esto hasta que se llene esto. Y para siempre. Ok. Lo voy a dejar así, ¿vale?
podría coger simplemente 5, decirle que coja 5, que lo haga y que luego lo coja y que lo guarde. Podría hacerlo, sí, pero no lo vamos a hacer así, ¿vale? Que prefiero que lo coja de 6 en 6 y que lo vaya guardando ahí a tope. Entonces vamos a coger a este, por ejemplo, ¿vale? Y vamos a ser el organizador de hilo. Estoy a ver si no los uso, pero a ver, para hacer lo que voy a hacer, va a ser coger esto y dejarlo ahí. Lo mismo me da. También te lo digo, ¿eh? Es que podía ponerle para que lo hiciese 5 veces y luego lo cogiese esto y que lo guardase. Pero es que me da un poco de rabia que haga 5 viajes. Aunque claro, estoy medio monger yo también. Claro, no. Es que no, hoy no me da la neura. Vamos a ver, si yo te digo que te borro, es que te borro. Vale, vale, quieto, crack. Vale, suelta eso. Vas a hacer una cosa, es que si no me da, no me da. Vale, esto me lo vas a hacer de nuevo, así, a saco. Mira, ¿cómo? De nuevo, ¿se nos va el tiempo? Lo sé, pero es que, o sea, cosa más fácil que hemos hecho 20.000 veces y que ahora mismo no he caído. ¿Por qué? Pues porque son las tantas de la noche y aquí sigo grabando, al pie del cañón. Coges 1, 2, 3, 4, 5. Quitamos los movimientos. 1, 2, 3, 4, 5. Ya está. Y eso me lo haces una vez. Un aplauso. Un aplauso tremendo para mí. ¡Vamos, que se nos va el tiempo! Y ahora lo que vas a hacer es dejarlo. Tienes que ir a dejarlo. Tienes que ir a dejarlo. 1, 2, 3, 4. Y te falta uno. No te preocupes. Yo le paro y aquí tengo más. Mira. Y 5. Ya está. Y ahora te quito esto, te quito esto, te quito esto, te quito esto. Todo. En una. Como os gusta. Cao. Como os gusta. Todo en una. Y esto me lo vas a hacer hasta que se llene todo. Como me gusta, cabrón. Ahí lo tenemos. Fabricación de hilo a tope, ya está. Y tú eres un mojón, ¿vale? Tú eres un mojón. Es más, esto es una cosa que quiero probar hace tiempo y no sé si se puede. Y en cuanto... Oh, que sí que se puede. ¿Qué es lo que ocurre cuando un bot no te obedece? ¿Qué es lo que pasa cuando un bot no quiere hacer lo que tú le ordenas? Pues que le desintegras. ¿Cómo? Tirándola a nuestra papelera especial 3x2, que 2 son 6 y 4 son 16. Si has entendido lo que te he dicho, eres un virtuoso. Así que, ¡hala! ¡Ñasca, ñasca! Y así lo dejamos, tal cual, aquí lo dejamos. Adiós, me estoy yendo. Que ya me...